contraproducente, yo creo que no es contraproducente. Lo que tienes que estar es lo mejor posible, lo que es imposible, creo. Tu mejor estado lo consigues a medida que vas avanzando al ritmo competitivo, a medida que vas enfrentándote a los rivales de tu competición, a medida que vas generando esfuerzos reales. El único esfuerzo real que yo interpreto es el de 90 minutos. Ese es el esfuerzo más real que podemos encontrarnos para un futbolista, ¿no? 90 minutos jugados contra un rival de tu categoría, por mucho entrenamiento que tú hagas, es muy difícil encontrar un entrenamiento que te pueda simular esto realmente, ¿no? Entonces, a medida que los jugadores van compitiendo y encontrándose en situaciones reales de juego, es cuando el jugador va consiguiendo su estado óptimo de forma, que en la primera jornada no suele ser prácticamente para ningún equipo. Ya digo, lo mejor posible. Yo creo que no se puede hablar desde un punto de vista muy general, sino que cada jugador llegará a su estado de forma. Tenemos jugadores que hacen un trabajito previo a la pretemporada que les permite llegar mejor y que en ese trabajo previo consiguen hacer una pretemporada muy buena. Jugadores que no hacen nada porque a lo mejor han terminado la liga mucho más tarde, como es el caso nuestro, de un gran porcentaje de jugadores que hicimos playoff, terminamos a mediados de junio y entrenar en ese mes que tiene de descanso, la verdad es que es incluso está arriesgado. Entonces, es muy individualizado que todos los jugadores lleguen al mismo nivel en el mismo momento. Realmente es complejo, es muy difícil. Intentar que todos los jugadores estén a un porcentaje y decir que es el 50 o 60 es difícil. Sí que es cierto que intentamos que estén lo mejor posible, un 80. Si es posible tener un 80%, la verdad es que es bastante y hay que estar contento. Nosotros intentamos que los picos sean poco acentuados, ya que intentamos que el estado de forma sea el máximo durante todo el tiempo que se pueda. Intentamos estar en lo máximo, con alguna carga, algún momento de descarga que nos va a permitir llegar un poquito mejor a ciertos momentos de la temporada, pero que es difícil planificarlos a principio, ¿no? Nosotros iremos viendo en los momentos que el jugador necesite más descanso, el jugador necesite un poquito más de trabajo, cuáles van a ser los momentos donde hacer este tipo de picos, ¿no? Estas crestas, esta forma de acentuar las cargas, de descenderlas para encontrar el mejor momento de forma. Lo normal es que a principio de temporada, no los primer partido, como te he comentado antes, a principio de temporada el jugador empieza a encontrar sus mejores sensaciones. No hay acumulación de entrenamientos, llevas a lo mejor 60 entrenamientos, que son realmente pocos para 60, 70, 50. A partir de esos entrenamientos que tú llevas hecho, competido con los rivales de tu categoría, el jugador se empieza a encontrar en sus sensaciones óptimas. Luego empieza a aparecer el cansancio, la fatiga, el estrés, el nervio, el no juego, el juego poco, todo ese tipo de factores que hacen que el jugador pues a lo mejor no se encuentre o sí se encuentre muy bien, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos van a hacer que un jugador concreto, solamente un sujeto, esté en un estado muy bueno o en un estado un poquito peor, ¿no? Ahí es donde, bueno, jugamos con muchos factores psicológicos, emocionales, físicos. Intentamos, yo desde el punto de vista físico, que el mejor momento de forma para el jugador sea durante toda la temporada. Pero sí que hay rivales a los que nos vamos a enfrentar o momentos de la temporada, como el final, donde quieres intentar llegar en el mejor estado posible. Al final nos damos cuenta, a medida que pasan los años y las ligas y vas dedicándote a esto, que donde más cosas se deciden en la categoría es en las últimas jornadas. Sin ir más lejos, estuvimos a punto de perder las opciones de playoff porque en los últimos partidos no estuvimos todos los finos que podíamos haber estado. Intentando descargar al grupo, no solamente físicamente, que pensamos siempre que es un tema físico, sino que también descargarlo de forma psicológica, descargar el grupo con otro tipo de tareas, romper con lo que estás haciendo a veces. A lo mejor incluso la sesión puede ser hasta más exigente, pero como has roto con lo que estás haciendo habitualmente, esa rutina que tienes de hacer entrenamientos que pueden ser motivantes, pero que todo lo que te motiva mucho, la repetición de ese tipo de tarea, llega a un punto en que a lo mejor ya no te estimula tanto, ¿no? Y cambiar, modificar, enfrentarte a un rival de menor categoría en un momento determinado, hacer un partidito amistoso, cosas que a lo mejor al jugador le pueden ser estimulantes, pues al final de temporada y para evitarlo sí que puede ser buena semana. En periodo donde el equipo está colapsado, donde llevas muchísimos entrenamientos, hemos superado los 280 entrenamientos, son muchos, para que un jugador durante todo el año intente aguantar, es mucha repetición, mucho venir, empezar un calentamiento, cualquier cosa que tú vayas variándole al grupo, desde un simple juego al entrar en calor, desde cambiarlo y empezar el entrenamiento en otra parte del estadio, en lugar de arriba vamos abajo y hacemos todos esos cambios, al jugador te dan un estímulo diferente, ¿no? Y nosotros, una de las canteras del año pasado, ir a desayunar a sitios todo el grupo, cambiar de lugar de entrenamiento, ir aquí, no sé, más palomas en alguna fase de la temporada, no solamente por cuidar el campo, que también es importante, sino por sacar al grupo y hacer entrenamientos en otra parte. Todo esto intentamos para descargar al conjunto y estar un poquito mejor en todos los aspectos que te comentaba antes.
estudios que te hablan sobre cuánto tiempo tarda cada jugador en perder cada una de las cualidades físicas, ¿no? que tiene. Hay jugadores, en una semana, por ejemplo, el nivel de consumo máximo de oxígeno se ve reducido en un porcentaje. En dos semanas se reduce mucho más. Entonces, la inactividad es positiva porque permite recuperar al jugador, pensar en otras cosas, descansar, pero la inactividad completa no es del todo adecuada. Nosotros siempre damos un plan de trabajo específico para que cada jugador se mantenga en el mejor estado de forma posible pese a que está recuperando. Entonces siempre pensamos que el descanso es clave para que el jugador rinda mejor, pero que el descanso total no es positivo en el alto rendimiento ni en ningún deporte. También se pierde muchísimo la capacidad de generar fuerza. El jugador necesita de nuevo volver a tener estímulo nada más empezar la temporada para recuperar esa capacidad de activar muscularmente su musculatura. Creo que la lógica debería ser el estiramiento es un mecanismo de relajación, sobre todo, ¿vale? Depende del tipo de estiramiento. Si hablamos del estiramiento, estiramiento pasivo, ese estiramiento es un estiramiento indicado sobre todo para recuperar y para relajar la musculatura. Entonces, si yo me voy a proponer iniciar una tarea relajando la musculatura, realmente no estoy haciendo lo correcto para que mi cuerpo esté preparado para hacer esa actividad. Si mi actividad es fútbol, donde las acciones excéntricas son máximas, las aceleraciones tengo que acelerar, frenar, cambiar de dirección, golpear un balón. Cuando quiero preparar mi cuerpo para hacer estas tareas, necesito un tipo de estiramiento, un tipo de movimientos previos o de preactivación para poder hacer ese ejercicio. El estiramiento pasivo realmente no me sirve como una forma de preparación para el entrenamiento. Me sirve en caso de que venga de un partido de competición, tenga que recuperar, tenga que estirar algunas musculaturas que sí que es cierto que por un viaje a lo mejor nos pueden estar un poquito más acortadas, después de haber pasado 3 o 4 horas en autobús, al día siguiente empiezo estirando un poquito zona posterior. Bueno, cada estiramiento y cada entrenamiento debe tener una lógica. Y no hacer las cosas cerradas porque se hagan por tradición, ni dejar de hacerlas porque haya tendencias que ahora te dicen que no es bueno estirar o no estirar. Lo bueno es pensar por qué es cada cosa y si a ti en el momento adecuado, en cada momento te sirve o no te sirve. Adaptar la necesidad del grupo, obviamente. Cada grupo. Hoy venimos de un viaje de haber estado 4 días fuera de casa. Ayer el avión, llegamos a las 6 de la tarde. Todos los jugadores, a lo mejor el inicio del calentamiento de hoy no sería con estiramientos, pero bajo mi punto de vista, después de el autobús, el avión, mucha pasividad, estar mucho tiempo sentados, creo que es importante volver a movilizar ciertas zonas articulares, de la espalda, de caderas, y un buen estiramiento al principio, creo que nos ha sido positivo. Bueno, la pregunta es muy buena, pero creo que el tener más dinero no te garantiza tener una mejor preparación física. Sí te garantiza, como tú muy bien dices, tener mejores instalaciones, te permite tener mejores estructuras para trabajar, tener no solamente un preparador físico, a lo mejor tener dos que pueda estar haciendo un trabajo más específico con cada uno de los jugadores, ¿no? O 3 o 4. ¿No? Grandes clubes tienen en plantilla por 24 o 26 personas trabajando entre fisioterapeutas, médicos, preparadores físicos, etcétera, un montón de técnicos trabajando. Entonces, económicamente, los equipos que tienen más poder tienen más ventajas. Sin embargo, también la mayor ventaja que creo que tienen los equipos con más poder es que tienen la opción de fichar también jugadores, porque el jugador que se ficha en los grandes equipos normalmente, muchos de ellos tienen un componente físico muy elevado. Entonces yo puedo firmar a los jugadores más caros que también a la vez muchos de ellos tienen la mayor velocidad, ¿no? A día de hoy en el fútbol profesional lo que creo, y cada vez lo vemos con los últimos fichajes que están a punto de producirse, que se pueden producir, la velocidad y la potencia es lo que está determinando que un jugador sea de los más caros de la historia o el más caro de la historia, ¿no? Como el caso de Bale, por ejemplo, estamos viendo. Es un jugador que técnicamente puede estar muy bien dotado, pero lo que más se valora de él que es probablemente su velocidad, su potencia, su capacidad de arrancar, de dejar rivales atrás, ¿no? Estamos viendo que lo que es el club que tenga ese presupuesto para poder firmar jugadores muy potentes y muy rápidos tiene una ventaja. Entonces, económicamente, no solamente es que tengas la opción de tener los mejores preparadores físicos, los mejores medios, los mejores, sino que también tienes la opción de firmar jugadores más físicos, más potentes, más calidad en este sentido. Entonces, hay jugadores que a lo mejor no son tan rápidos en la carrera, pero sí que son rápidos en la toma de decisión. Entonces, todo eso es velocidad, todo eso es dentro de los parámetros de velocidad, es diferente a lo que comentábamos antes, pero hay que analizar diferentes cosas dentro de
dentro de lo físico, ¿no? Porque un jugador que es capaz de reaccionar antes, hablamos de tipos de velocidad, la velocidad de reacción es un componente también físico, ¿no? El hecho de que el jugador sea capaz de reaccionar antes que el resto de los compañeros que tiene o de los rivales que tiene dentro del campo. Iniesta, Xavi, Busquets. Busquets no puede decir que sea un jugador rápido, pero probablemente elige muy bien cada una de las acciones que hace y las elige antes que los compañeros, ¿no? Entonces también sí que es cierto que a día de hoy se prima que el jugador no necesitamos que sea el más potente ni el más rápido, pero sí que sea capaz de decidir muy rápido. Entonces hay los dos perfiles, pero sí que es cierto que la velocidad y la fuerza son claves para rendir en el primer nivel, el máximo nivel. Interpreto, en el caso de Illarramendi, por ejemplo, que estamos hablando, lo desconozco, pero sí que es cierto que he tenido situaciones en las que aspectos personales afectan de forma muy negativa al rendimiento del jugador. Aspectos personales, familiares, problemas conyugales, todo este tipo de problemas. Yo he pasado por situaciones de tener jugadores con algún tipo de problema y no es raro el caso en el que aparezcan lesiones. La causa, pues son multifactoriales. Yo creo que podríamos hablar de muchísimas cosas. El jugador que tiene problemas en casa probablemente no descansa bien. Si no estás descansando bien, a la hora de entrenar no puedes rendir al mismo nivel. Te quieres exigir y quieres dar el máximo para sacar esa rabia que puedes llevar por dentro por los problemas. Y cuando te exiges en el primer ejercicio, sin haber dormido bien, puedes tener una lesión muscular. Los factores son tantísimos que vete a saber. Hay gente que cambia sus hábitos de vida. Dejas de dormir en tu casa porque tienes que dormir fuera, porque tienes que irte a otro sitio, no duermes en... El descanso es clave. Y ya no solamente el descanso, tu alimentación, tu ritmo, todo lo que tengas que hacer, tus preocupaciones, van acumulando tensión. Al final la tensión te puede generar muchos tipos de lesiones. Lo vemos no solamente en el rendimiento deportivo, ¿eh? Cualquier persona que trabaja en una empresa de cualquier nivel, su rendimiento no es el mismo cuando está atravesando problemas personales que cuando está atravesando problemas cuando no lo está atravesando. Cuando una persona está normal, se encuentra feliz y está bien, su rendimiento suele ser muy alto. Cuando una persona tiene problemas fuera de lo que es el entorno laboral, estoy convencido que puede tener buenas fases, pero lo normal es que vaya hacia abajo. Nosotros intentamos que la tarea no sea solamente una tarea física, técnica, táctica o psicológica. Intentamos que todo tenga un porqué y todo vaya relacionado con lo que queremos en ese momento del jugador. Intentamos, jugadores que, poner ejemplos así, yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? El equipo que no ha jugado este fin de semana, hoy podría tener una sesión dura, que es lo que interesa, ¿no? Pero realmente lo que te interesa es que, a la vez que sea dura, el jugador que no ha jugado se sienta motivado por entrenar, porque ya está desmotivado por no haber podido jugar el fin de semana. Entonces, el primer estímulo, que sea algo ameno, que sea divertido, que sea algo que el jugador, pese a que sea exigente, y le hagas trabajar fuerte porque lo necesitas, el jugador perciba que se está divirtiendo. Si encima estás trabajando y estás machacando mucho al jugador en el aspecto psicológico porque no se encuentra motivado por ese entrenamiento, al final pierdes en la calidad del entrenamiento, el jugador no entrena y no consigue los mejores resultados que tú le quieres exigir. Entonces, creo que debemos analizar las tareas que se marquen siempre desde diferentes puntos de vista. Una tarea tiene que englobar cosas psicológicas, cosas condicionales, cosas técnicas, cosas tácticas, en sociales, del grupo, ¿no? Entonces todo este tipo de forma de planificar cada tarea creo que es la que nos lleva a ayudar más al jugador a sacar rendimiento. No solamente pensar que quiero físicamente, quiero hacerle series de 30 segundos de esfuerzo, no. 30 segundos de esfuerzo puede ser corriendo en línea recta, puede ser conduciendo un balón, puede ser conduciendo un balón contra un rival, puede ser en un juego donde tengo que proteger antes que el compañero. Entonces, esos matices que tú le puedas ir dando a esa tarea que quieres plantear es la que te va a permitir, pues, mejorar al jugador en todos los otros aspectos tan importantes como el físico, que son el condicional, el socioafectivo, el emotivo cognitivo, todo ese tipo de aspectos que rodean al futbolista y a la persona. Y se puede verificar y se puede saber, solamente es la sensación del jugador y aquí nosotros estamos entre personas trabajando para intentar mejorar a ese jugador y evitar que tenga esas molestias que está teniendo. Sean somáticas, sean psicosomáticas, sean reales, sean como sean, ¿no? El jugador tiene unas molestias, hay que trabajar en él para que no las tenga. ¿Cómo? Abordarlo desde el punto de vista psicológico, abordarlo desde el punto de vista de la seguridad. Lo que más se da normalmente es el miedo a volver a lesionarte en esa misma lesión que has tenido y que te ha mantenido al apartado del campo durante un tiempo, ¿no? Es normal que el jugador que ha pasado por 4 semanas de recuperación siga sintiendo dolor, que es real, probablemente sea real, porque que se generan muscular,
emocionalmente, hay problemas articulares que todavía no se han terminado de arreglar, etcétera, etcétera, depende del tipo de lesión que hayas tenido. Y el miedo a volver a recaer en esa lesión te impide ir trabajando con la normalidad que deberías trabajar, ¿no? Entonces hay que enfocarse mucho a quitar miedos a los futbolistas. Miedo a volver a hacerte daño, miedo a... Es importante el aspecto ya no solamente del preparador físico, que en este caso aporto lo que puedo, pero los fisioterapeutas que tenemos, por ejemplo, en el club, trabajan mucho en esta línea de intentar recuperar al jugador y darle confianza, darle mucha seguridad, hablar muchísimo con él. Esto es muy importante. Damos por hecho que la bebida que se está tomando, que se toma, es una bebida realmente con lo que nosotros queremos que tenga, ¿no? Si damos por hecho que la bebida tiene lo que queremos que tenga, en caso de una bebida isotónica bien preparada, no a lo mejor una bebida demasiado comercial, pero es una bebida bien preparada, sí que tiene los efectos que nosotros queremos que tenga, porque le estamos aportando al futbolista, al deportista en este caso, todo aquello que le está faltando en ese momento del entrenamiento. Minerales, sodio, bueno, todo lo que le está faltando en ese entrenamiento para evitar una deshidratación mayor, para permitir que la hidratación sea muy buena, para que asimile muy bien todo lo que está tomando, que el azúcar que le esté llegando directamente sea de rápida absorción. Todo esto para el futbolista es positivo y el rendimiento que dan estas bebidas puede ser alto. Sí que es cierto que nos acostumbramos a tomar bebidas isotónicas, por ejemplo, que a lo mejor no tienen esa composición tan específica o tan profesional, podríamos decir, como la que necesitan nuestros jugadores. Todo el mundo toma un Aquarius a lo mejor a media tarde, o todo el mundo no, pero mucha gente toma Aquarius a media tarde, o tomas un Powerade porque me apetece, o tomo algo. Son bebidas que tienen una composición adecuada, pero a lo mejor no es la específica para un deportista de élite que quiere recuperar, ¿no? Entonces buscaríamos a lo mejor un perfil de bebida isotónica más específica, más concreta y con los componentes más adecuados. Tomar una bebida isotónica de andar por casa, por así decir, tiene sus beneficios. Evidentemente no va a deshidratar más jugador, pero a lo mejor no me da tantos beneficios como una bebida concreta. Nosotros conocemos Aquarius, que es la que más se vende probablemente, sí. Y Aquarius es una bebida que está muy bien, de sabor es muy buena, pero a lo mejor no tiene toda la composición que nosotros nos gustaría que tuviera, ¿no? Entonces, yo me iría por otro tipo de bebida en el mercado, ya preparada, que sí que tenga todo esto como interesante. O sea, más profesional y menos comercial. Eso es. Más comercial. Eso es a lo que me refería, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que yo la puedo preparar. Sí que es cierto que hay el caso del Sevilla o del Bilbao, que tenían el doctor... No me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? El doctor... Sí, que era un nutricionista, les preparaba unos batidos específicos. Sí, tampoco el Barcelona. Sí, los famosos batidos de Pep Guardiola. Ha trabajado en muchos equipos y sí que da unos batidos muy específicos para los jugadores, ¿no? Bueno, puede ser una de las herramientas y una de las opciones para recuperar al jugador por el entrenamiento, por ejemplo. Pero bueno, que si hay una bebida, si hay unos productos comercializados de calidad que te dan el rendimiento que tú quieres, ¿por qué no utilizar el Barcelona? La realidad es que el problema de salir fundamental, aparte de las horas de la falta de horas de descanso, si es que la salida es nocturna, y que aquí yo creo que se dará o no se dará, lo desconozco, realmente doy por hecho que mis jugadores son bastante profesionales y en este sentido cuidan no solamente su salud, sino las formas y todo lo que representa el futbolista de Las Palmas, por ejemplo. En este caso tenemos un grupo muy trabajador en este aspecto, hablando de forma general para los deportistas, el alcohol evidentemente tiene una acumulación acumulamos unas calorías vacías totalmente, porque ni son grasas, ni son azúcares realmente, ni son, estamos acumulando un tipo de caloría que no es positiva para el organismo. Le metemos además esa carga para el hígado, para tener que depurar todo eso que estamos metiendo, y estamos obligando a trabajar mucho más al riñón. El cuerpo tiene que trabajar de otra forma para intentar recuperar esos excesos que podemos meter durante una noche de salir de copas y pasarlo bien, ¿no? Yo recomiendo evidentemente siempre a deportistas que estén en periodo competitivo y que tengan que cuidar su salud que lo evitemos al máximo y que siempre que se pueda pues tomar otra alternativa que sea la de la vida saludable y la de no cometer exceso, ni en el tabaco ni en el alcohol. El tiempo para recuperar una noche de juerga depende de muchos factores, por ejemplo de la edad del jugador. No recupera igual un jugador de 21 años, 22 años, que uno de 28, de 30, de 33, no recupera igual. No recupera igual un jugador que está habituado a hacerlo
que un jugador que lo hace una vez, bueno, pasa todo. Yo no salgo mucho, pero el día que de pronto me da por ir a tomarme una cerveza o tomarme un vino, al día siguiente notas que no estás fino del todo, ¿no? Si no estás acostumbrado, evidentemente el efecto es muchísimo mayor y te cuesta muchísimo más recuperarte. El caso de Romario es un caso especial porque Romario no bebía alcohol. Romario salía, pero no bebía alcohol. Él no hacía lo que le daba la gana y conseguía rendir, sobre todo en los partidos, que es donde realmente él conseguía rendir. Doy por hecho que el día previo a partido o los días previos al partido el jugador se cuidaba y que lo que hiciera a lo mejor durante los días posteriores o los días previos a entrenamiento a lo mejor era un poquito más dudoso, ¿no? Pero sí que es cierto que en los partidos el jugador rendía a un nivel altísimo. Gran problema para un entrenador, tener que intentar poner en vereda a un jugador que da tanto rendimiento durante la competición y que durante los entrenamientos a lo mejor se columpia un poquito. ¿Cómo consigues solucionar esto? Es complicado porque hay un grupo detrás, hay muchos jugadores que se ven reflejados o quieren verse reflejados en un jugador de tanto nivel, ¿no? Este caso fue un poquito especial, sí, excepcional, ¿no? Sí, excepcional y raro. Sí que es cierto que el hábito al final de salir y de generar esa costumbre de salir, al jugador al final no le beneficia en nada. Porque al final sí que se va notando, a medida que van avanzando los partidos, la temporada, los años, que probablemente estés un poco más fatigado que el resto de gente que se ha ido cuidando. Sí que es cierto que el caso de Romario tiene 40 años y ha seguido jugando al fútbol, no sé si sigue jugando actualmente. Es algo excepcional, pero bueno, su algo tendrá que le permite aguantar como está aguantando. La verdad es que uno se da cuenta del cambio una vez que ya está inmerso dentro de la vorágine esta que hay dentro de la Unión Deportiva Las Palmas y de la ciudad y de todo. Tú vienes a una ciudad donde vienes con muchísima ilusión. Cada año que he firmado en un equipo diferente, la ilusión es máxima, mi exigencia es 100%. No solamente por mí, sino porque tengo una persona por delante de mí que es la cabeza visible de este proyecto en el aspecto deportivo, me refiero, como es Sergio Lovera, que es el que te hace meterte dentro de esta presión, de esta intensidad, de estas ganas de hacer las cosas siempre muy bien, de este perfeccionismo. Entonces, cuando llegas aquí a Las Palmas al principio, vienes con tu ilusión, pero cuando te empiezas a dar cuenta de todo lo que significa la Unión Deportiva para la gente que rodea la Unión Deportiva, cuando ves la ciudad como vive el fútbol, cuando te das cuenta y sales a la calle de lo importante que es esto para la gente, entonces empiezas a dar mucho más valor y la presión empieza a aumentar. Poco a poco, día tras día, vas viendo que es muy importante, que tienes que sacar los resultados, que quieres darle una alegría a la afición, que la gente que te abraza por la calle y que te da ánimo por la calle se merece que las cosas salgan bien. Cuando nosotros nos metimos ya a mitad de temporada y empezamos a funcionar bien, que fue octubre, meses de octubre y demás, empezamos a encontrar esa sensación, la isla se empezó a volcar, la verdad es que fue algo muy bonito. Realmente el año pasado fue fantástico. Creo que es lo que te decía, nada más llegar a la Unión Deportiva, no le das la importancia que tiene. Le das la importancia una vez que te vas metiendo en faena y vas sintiendo todo lo que es. Todo lo que hay, desde la directiva, desde los aficionados que te ven cada día, desde la prensa, desde todo lo que hay. Yo he trabajado 6 años en el Atlético de Madrid, luego lo que habéis comentado vosotros, y la presión nunca ha sido tan alta como la que te metes tú a ti mismo por intentar hacer las cosas bien para toda esa gente. Entonces sí que esa es, yo creo que la mayor novedad del año pasado o de este. Tener que contrarrestar un poquito ya no solamente la presión externa, sino la interna por intentar hacer las cosas bien. Quien se mete más presión eres tú mismo. Es algo un poquito complicado, pero bueno, tienes que intentar llevarlo bien. 2007-2008, primera temporada, sí, que trabajé con él. Ya nos conocíamos un poquito de antes, pero empecé a trabajar con él allí en el Tarrasa. Casualidades de la vida, la verdad, porque yo llegué allí... Llegué el año anterior, nos conocimos justo, en un campus de verano. El míster trabajaba en los campus Umbro que se organizaban aquí en España y era el director de los campus. Y en aquel año iba un amigo mío, conocido, que había estudiado INEF conmigo, que era preparador físico de las categorías inferiores del Getafe. Y iba a ir él, yo no tenía ni idea de la existencia del campus, ni de iba a ir ni nada, yo tenía mi verano planificado. Y a él le salió algo, tuvo un problema, mi amigo este. Y me pidió que si por favor podía acercarme yo a hacer esa semanita de campus. Y de, me fui a esa semana a Blanes, en Girona, y estuve trabajando con el míster, trabajando con más gente allí dentro del campus, y de aquella relación que salió de esos 7 días trabajando, salió una amistad, una,
un gusto por las formas de trabajar mutuas y el año siguiente yo tenía un año más de contrato en el Atlético de Madrid, acababa de renovar para seguir allí en diferentes equipos y el Vicente me llamó para irme a Terrassa. No lo dudé, la verdad es que era salir un poquito de los escalafones inferiores del Atlético de Madrid para meterme en un proyecto de cierto renombre ya, meterme en segunda B con una trayectoria buena, un equipo que había estado el año anterior en segunda división y bueno, retos, ¿no? Son retos diferentes, a lo mejor cada reto siempre tiene algo de especial, ¿no? En aquel momento ya fue un reto bastante grande trabajar, meter en un equipo semiprofesional pero con tintes de profesional, que como comentaba había estado el año anterior en segunda división y se esperaba un buen año. Y bueno, el resto de año siempre ha habido ahí su algo, ¿no? Este año es el más especial de todo. La idea es intentar meter al jugador lo antes posible en una buena dinámica, podríamos decir una dinámica corporal buena, es decir, que el jugador empiece a activarse a nivel general, desde su tren superior, tren inferior, que esté lo más activo posible, porque pese a que el míster diga que caliente un jugador, normalmente nunca dice uno, siempre dice varios, siempre hay varios jugadores que son los que salen a calentar, uno de ellos va a ser el que va a salir al terreno de juego antes o después. Tienes que medir mucho cuánto tiempo va a ser antes o después. Lo normal es que haya una buena comunicación entre el míster y yo, que la hay. Y primero es un aviso de que quiere que vaya calentando a la gente y esté en activo, ¿no? Vamos a estar activando a gente. Esa gente se va activando progresivamente para poder salir al campo en el momento que toque. Y antes de que vaya a salir al campo hay unos 5 minutillos donde el jugador termina de enchufarse haciendo acciones mucho más explosivas, acciones más reales, acciones, gestos técnicos, cambios de dirección, frenadas, todo este tipo de tareas que son las más orientadas a la acción que luego va a hacer dentro del campo. Entonces, primero es una fase de activación para el jugador, una fase de estiramientos dinámicos, de pequeños trabajos coordinativos, de diferentes tareas que se van metiendo durante 7-8 minutos. Luego el jugador va tomando conciencia, le permites que vaya viendo el partido y que vaya organizando y vaya viendo cómo es cada situación, porque es muy difícil para un jugador entrar al campo sin estar concentrado también en lo que está ocurriendo dentro, ¿no? Si estamos siendo desbordados, si el equipo nuestro está dominando, cuál es la fase donde la zona del campo donde el equipo está mejor. Tú le vas dando indicaciones al jugador donde mira que bien está por aquí, mira que yo estoy saliendo bien, intentas explicarle o que el jugador lo vaya viendo contigo y él también te pueda ir comentando cómo lo está viendo él desde fuera, ¿no? Para que cuando entre al campo también tenga la opción de poder involucrarse en eso que estaba viendo desde fuera, ¿no? Y darle el matiz de lo que él estaba viendo y con las indicaciones que le dé el míster, el segundo entrenador, acciones tácticas, todo lo que haya que explicarle, pues salga, pero salga un poquito más metido dentro del campo. Tú no puedes permitir que el jugador esté calentando sin más, sin tener un conocimiento de lo que está ocurriendo dentro, porque solamente le permitas que haga tareas y esté concentrado en lo tuyo. Lo mejor es que esté concentrado en el campo y que tú lo vayas activando en la medida de lo posible y que vayas cogiendo esa tensión muscular que es la que nos interesa. Sí que es cierto que es complicado, porque tú intentas acelerarlo en un momento adecuado, pero a lo mejor luego se para otra vez, porque el cambio no se va a hacer en ese momento, se tiene que activar otra vez, tienes que parar. Bueno, la idea es que lo más importante y que todos los jugadores, por sensaciones de muchos años trabajando con ellos y mías, de cuando he calentado y he tenido que jugar, cuando jugaba a fútbol sala y tenía que salir de golpe, lo primero es intentar que el jugador las 3-4 primeras carreras no se me ahogue, porque tienen la sensación cuando sale directamente que ¡guau! Las primeras carreras, si no he calentado bien, un calentamiento exigente y que realmente me haya llevado un poquito de deuda de oxígeno en alguna fase que haya tenido que tener esas hiperventilaciones durante ese calentamiento, el jugador cuando sale a campo las 4 primeras carreras siempre le cuesta mucho. Intentamos que el jugador rompa a sudar, que el jugador trabaje bien, que sea un calentamiento exigente al final para que en los primeros minutos no le cueste demasiado. Los jugadores juegan en posiciones individuales y al trabajo ya es específico de posición. Pero la especificidad tiene que ir más allá. Tiene que ir a analizar al jugador, cuáles han sido sus lesiones anteriores, el jugador dónde ha sufrido más o qué problemas ha tenido, el jugador con qué problemas o qué déficit aeróbico o déficit de fuerza ha llegado de la pretemporada o del año anterior, que a lo mejor jugó menos, etcétera, etcétera. Cualquier valoración que le podamos hacer, analizar al jugador e intentar mejorarle aquello en lo que creemos que coge, pues puede ser muy positivo para el jugador, para el rendimiento del equipo y para todo. Entonces, la individualidad no solamente es la del campo, sino el trabajo individualizado que cada jugador tiene que hacer al final del entrenamiento. No es complicado adivinarlo. Del año pasado, evidentemente, los que rompían, creo, y sin desmerecer a todos los demás, que creo que tenemos un equipo,
pese a ser un equipo catalogado como equipo técnico, sí que es cierto que es un equipo también físico, es un equipo que trabaja muy bien, que aprieta bastante, que las transiciones las hace muy bien, compite bien con alta intensidad, es un equipo que podemos catalogar que también es un equipo físico, pero sí es un equipo muy técnico. Bueno, pero dentro de aquel equipo del año pasado, destacar por encima de todo, sobre todo a Vitolo, la potencia que tenía Vitolo incansable, porque la potencia la puedes generar una, dos, tres, cuatro veces, pero no 50 como podía hacer Vitolo durante un partido, ¿no? La capacidad de arrancar una, otra, minuto 90, volver a tirar, difícil para que un jugador lo pueda soportar. Él lo soportaba, lo sigue soportando y en primera división y por lo que escucho y lo que me comentan desde Sevilla sigue haciéndolo y de qué manera. Y el otro jugador que tampoco sorprende es Thierry. Thierry tenía esa capacidad, a lo mejor no de tanto sacrificio, pero sí la velocidad. Digo no de tanto sacrificio, pese a que sé que es un jugador que se implicaba mucho en las tareas defensivas, dentro de la fase que podía implicarse, pero en las tareas ofensivas sabemos que era darle balón o que recibiera balón y algo iba a pasar. Hace poco hablaba con un compañero y comentábamos lo mismo, ¿no? Que en el momento que le escuchabas que empezaba a ventilar, porque cuando iba a arrancar fuerte, como que respiraba más fuerte, ¿no? Entonces el jugador ya sabías que algo iba a pasar porque se iba a ir de alguien, iba a arrancar, iba a acelerar, iba a llegar a portería. Entonces ya notabas que algo iba a ocurrir. Esa velocidad no la he visto en fútbol, en ningún otro equipo, en ningún otro jugador, y creo que me costará tiempo volver a verlo. Como todo, además de ser profesionalmente, hemos coincidido profesionalmente, hemos coincidido como personas, ¿no? Creemos que no puede ir una cosa separada de la otra. Yo tengo relación con ellos, y mayor o menor, pero siempre me preocupo porque las cosas a la gente que se ha partido la cara por el mismo proyecto que yo, que hemos compartido cosas juntos, que les vaya bien, ¿no? Intento mantener ese contacto y preocuparme un poquito por ellos. A mí Zinedine Zidane, me hubiese gustado trabajar con él o por lo menos disfrutar de él en los entrenamientos y en el campo. ¿Un estadio de fútbol? El Bernabéu. ¿Un partido que recuerdes por algo especial? Las Palmas Murcia del año pasado. Las Palmas Murcia 3-2, gol de Vitolo en el minuto 94, donde fue el grito más grande que he pegado en mi vida tras el golazo de Vitolo a base de inolvidable. La siguiente pregunta, ¿es un gol? ¿Entendemos que es igual? Pues probablemente el de Vitolo, aunque ha habido goles muy importantes para el año del año pasado. Creo que este gol, por lo que suponía y todo lo que fue muy importante. Aunque creo que para mí el gol más importante que marcamos el año pasado, que considero lo más importante, fue de Thierry en Ponferrada. Minuto 90, cuando ya todo el mundo daba el partido y además ese gol nos ha permitido meternos en playoff porque le sacamos la diferencia por aquella victoria. Entonces fue muy importante. ¿Una debilidad? Una debilidad, la música. ¿Un disco de música? Automatic for the People, de Ren, por ejemplo. ¿Y una canción? Lucy Merelillo. ¿Un color? El amarillo. ¿Un número? El 10. ¿Un lugar para vivir? Las Palmas. ¿Y uno para perderse? Madrid. ¿La mejor compañía? La de mi novia. ¿Un libro? Pues un escritor canario sobre novela policíaca que he leído y que me ha gustado mucho. Hace bien poquito lo he leído. El título no lo sé. Te puedo decir libros que me han llenado. Normalmente lo que leo es todo relacionado con la preparación física. Entonces, cualquier libro sobre la preparación física creo que son los que realmente a mí me impactan. ¿Una película? La vida es bella. ¿Una serie? Una serie de televisión. Breaking Bad. ¿Una comida? La paella de padre. ¿Un postre? Un poquito uruguayo. ¿Un deporte que no sea el fútbol? Sacar el fútbol. Y me cuesta mucho, ¿eh? Probablemente el tenis o el pádel me gusta mucho, pero para ver, un deporte para ver. Tenis. ¿Y un deseo en lo personal o profesional? Creo que van unidos y es conseguir los máximos objetivos en el sitio en el que estoy ahora mismo. Y es en la Unión Deportiva Las Palmas y conseguir el ascenso. Decía antes que me he encontrado comodísimo con vosotros, que sois unos tíos fantásticos y que el blog va a ir fenomenal. Estoy convencido porque soy muy buena gente.